Vamos caminando ya. Gracias. Claro, vamos subiendo de cualquier viento, sí, güey. Sí, Oye, cualquier neblina también, cabrón, no se ve, pero sí. Hay harta neblina para los cerros, hay harta neblina y harto viento. Y está súper helado. Todavía no ha salido el sol, ya nos comimos sus panes con queso. Así que más rato nos vamos a ver en la administración. Están como a las 7 y media o menos, ¿no? 7 y cuarto. O más tarde. Sí, no sé. Sí, como a las 7 y media. Ya, Chile, ahí nos vemos. Estamos acá con los chiquillos. A punto de subir. Vamos a hacer la micro. Aquí. Caminar con los. Cerro Provincia. Aquí con el hombre más abrigador del mundo. ¿Qué nos espera la subida? ¿Subida? ¿Pero con quién empezamos? Con la pata. Con pues la subida de la casa de Enrique hasta el puente Lico. Luego tenemos que saltarnos el puente de su cabeza para después la. Nuestro primer objetivo va a ser el Vallecito. No, o casi. No, vamos a hacer por Vallecito, pero casi. Pronto vamos a pasar por subir. Después, Alto el Naranjo. Después por las rocas volcánicas. Después la falsa cumbre. Después el domo. ¿Y a dónde va a estar ahí? Nano sin cabeza y el niño sin cabeza. Ya, nos vemos entonces ahí subiendo por la carretera con los perros sin cabeza. Espérate. Él fue el verso que está grabando. Pueden ver aquí ustedes, ya estamos ya en el río Titicaca. ¡Quede! Allá va Buzz Lightyear. Estamos listos ya para los Juegos del Hambre 2015. Aquí, ¿qué pasa hoy? ¡Qué va! Así que ahí vamos llegando a la administración. Y ya empezamos. Llega una botellita. Una botellita. Sí. Estamos empezando con la subida del camino a Farillones. Aquí estamos. Nos estamos arrepintiendo. Hice un nudo en la bolsa. Felipe es el más equipado. Su mochila de 40 litros. Chilanilla, podemos ver aquí una cantimplora. Nos pegamos, ¿no? Una camioneta, nos pegamos. Mira, ¿no? Si nos está mirando, mira. ¿Cómo subimos? Está pensando hoy que esto es lo que siempre hice. No creo que me vea, pero bueno. Vamos a grabar más adelante. Baja la cámara ahí, en mi brazo. ¿No se ve nada? Quiero decir que los dos personajes con los que voy son demasiado ágiles, porque por favor enfoca la mochila que llevan. Los dos llevan una mochila más o menos. ¿No se ve? El mío es puro bulto así, ¿eh? Ahí queremos ver cómo el frío que vaya a pasar. La mochila del mismo tamaño, siendo que ya no vamos a poder dormir, no vamos a hacer nada, solamente vamos a hacer trekking. Yo voy a dormir. Así que voy a dormir. El tiempo me trae la razón. Ya. Qué voy a dormir. Oye, yo opino que hagamos deo. Sí. ¿Hagamos deo? Ya. Es que nos van a quedar. Sí. ¿Hagamos deo? Ya. Ya vamos subiendo, hemos comenzado a subir con Elías y nos encontramos con esta pequeña cascada. A unos pasos más abajo está la administración. Ahí ustedes pueden ver el puente de Nilhue, el río Titicaca. Y allá está la Canadep. Así que ahora vamos a subir nomás y nos vemos más arriba. Bueno. Ya vamos subiendo, arriba está nevado. Por allá se puede ver esa casa que está allá en la cima, ese embarado que se fue a vivir allá. Y ahora vamos a seguir camino. Esto no estaba antes, un desprendimiento del cerro. ¿Pero qué es eso? ¡Ey! ¡Amigo! Elías, ¿qué te pasó? Elías, ¿qué te pasó, perro? ¡Perro! ¿Qué te pasó? Compadre, mi compadre, iba bajando, compadre, si cayó una roca, viejo. Pero estimado. Vamos, sigamos acá, no importa.
sigamos. Caminando, compadre, se vieron todas las rocas, mira. Bueno, compadre, así es la ruta de la amistad. A veces se caen cosas encima de uno. Pasan cosas inoportunas. Y ahí está el perro sin cabeza. Perro sin cabeza. Ya que fome. ¿Habla? Bien. Muchachos, ya nosotros hemos continuado con esta gran travesía. Hemos estado ahora subiendo y avanzando. Ya estamos en la canaleta de agua, camino al Alto del Naranjo, nuestro primer viaje. Ahí mientras se va a mostrar una toma panorámica, aún se aprecia mucha neblina, no corre tanto viento, hay un calor escaso. Todavía tenemos a nuestro acompañante Ciro, el persa, se llama Ciro por si acaso. Y ya, perro. Bien, estamos ahí bien. Dejamos un mensaje a los espartanos en la canaleta, esperamos que lo lean, sobre todo el mar, el más lógico de los espartanos. Y bien, eso, no sé si Nano quiere acotar algo. No, nos vemos más arriba, en el alto. Mira ahí el fundido, quiere pasar con el palo y no puede. Sácalo, Ciro. Saca el palo, embarado. ¿Qué te como? Hay que decir que haga el palo y como lo lleva así horizontal, está los dos rojos así. Y así, claro, y va, y se va con el palo así, Virgil. Y ahora está en el dilema, ¿qué hacer con el palo ahí? Hágala, voy a dar una ayuda. Sácalo. Quítasela. Ahí está el palo, mira, va a hacer la misma el tonta. Sale de ahí, Virgil. Se fue terrible fuerte. Sí. Ahí va, a hacer la misma. Ya, ¿o no? Me voy a hacer la misma. ¡Ah! Anda puro pegando. Bueno, va a chocarte, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Si no queremos leña, voy a andar ahí. ¿Ya querías leña? Fuerte, un palito chico, no me cambié la trompa. Nos va a agarrar pucha, mira. Ahí va a caer el teco. Aquí estamos con Clarence. Estamos. ¿Por qué Clarence? ¿Cachai de Clarence o no? No. Y ahí te lo voy a mostrar. Vamos bien, pues compadre. Vamos caminando. ¿Cómo está la nieve? Aún no hay nieve, estamos acá. Acabamos de pasar la canaleta. Vamos llegando al punto. ¿Hay nieve? No, vamos al punto 5. Si la nieve está arriba del alto, quizá hay nieve y de ahí para arriba. Si no hay en el alto, puede que haya en la provincia. Pero aquí no hay nieve, ni que estamos muy bajos todavía. ¿Cómo cuánto le falta más o menos? No, ¿cuántas horas? ¿Como 4 horas? ¿3 horas? Ah, pero están recién caminando. Sí, ya hemos caminado, pero es que vamos pausados, conversando. ¿Y qué dijo? ¿Qué ha dicho el guardaparque? Le vamos contestando llamadas a los huemules. Ya llegamos a El Alto. Ahí está el cerro. Ande allá, ahí. ¡Piu! Está el cerro. Ahí está. Y cuidado, y ahí hay unos caballos. Y la cima de la provincia está con nubes. Está nubosidadmente parcial. Parcial. Eso. Hemos encontrado la primera nievecita aquí en el alto. Y está el plomo. El imposible plomo. ¡Vengo para Lola! Ahí está el Ciro, Ciro el perro, comiendo nieve. ¿Qué va, Ciroku?
¿Qué pasa, Ricky? Ya vamos subiendo, voy subiendo el provincia y se viene pura nieve. El Elías viene unos metros más abajo y aquí está el perrisqui que nos hemos encontrado. Yo creo que iba a pasar la noche con nosotros porque no creo que baje solo. Así que bueno, espero que los chiquillos puedan llegar y si no pueden llegar, que lleguen bien a su casa. O si se quedan en el alto, que puedan pasar una buena noche. Bueno, si vamos a pasar frío, vamos a pasar frío. ¿Cierto, Sirio? Estoy teniendo un encuentro cercano con un caballo en la cima de las alturas. Vamos a ver cuál es la reacción. Y huye de mí. Como las mujeres. Yegua nomás. Elia. Queda mucho aún. Miren, me he encontrado con mi caballo, que ahora me va a llevar a la cima. Ahí Elías y el perro. Podemos ver esta mulita aquí, que está comiendo. ¿Ya me encontré el amor? Y encontré la forma de poder acercarme a una yegua. A través del pasto, así que uno tiene que ir con su técnica ahí, pa, pa, y después uno llega ahí. El pasto es la mira. Mano, te pido darle comida. Chao. El pasto y darle comida nomás, y darle lo que quiere, y después ahí... Aprovecha de grabar, mira, mira toda la neblina que se viene, mira abajo. Está la... la pura pata. Sí, en la pura. Sí. Y allá había otra yegua que... Que de... Sí. Mira su ojo, noble. ¿Te va a ir a dormir con nosotros al domo o no? Voy a tirar a la barriga. Voy a pasar frío. ¿Qué? ¿Dormir? ¡Y allá va el perro! ¡Que va a dormir con nosotros! ¡De onda, perro mojado! ¡Perro mojado! ¡Ya! Tiene que ser turbulento. Estamos llegando al espacio. Quiero informar que íbamos caminando y de repente vimos la neblina súper lejos y de un momento a otro fuimos tapados por la neblina. Pero tapados, ahora nuevamente se puede ver un poco. Pero a pesar de eso, no sé si se aprecia en el teléfono, pero hay neblina a todo nuestro alrededor. Y abajo está por la tendalada, así abajo se ve súper plomo. Quizás en Santiago estén habiendo churrasco o algo así, pero está... Churrascas. O churrascas. Pero estaba acá, en un momento nos tapó, fue brígido. Dio cupo. Ya, sigamos la aventura. ¡Elia! ¡Vete ahí! ¡Todo blanco! ¡No! ¡Perro! ¡Sálvese quien pueda! Tranquilo. Oh, está calentito el perro. Miren, no se ve nada de la neblina. O sea, ahí está el perro. ¡Elía, dónde está ahí! ¡Elía! Esto es mejor que subir en verano. Mucho mejor, claro, no hay que subir nunca más en verano. Sí, vamos a hacer un pacto. Nah, acá se ve cosas extraordinarias. La nube, la neblina. Miren, Elia, ¿dónde está? Ahí está. La nieve.
No, muy, muy genial todo. Hay que usar una zapatilla adecuada. Chiquillas, bueno, si ustedes quieren vivir esta experiencia, tienen que empezar a ponerle bueno en el ejercicio, ¿no? Oye, no se pierda Líderes Perdidos y Un Traidor Desesperado, parte de 3. Se viene, se viene. Bueno, yo creo que ahora estamos en la película, así que disfrútenla, ¿ya? Se vienen muchos momentos buenos. Oye, también más adelante. Juanpi, deja de jodearse, o sea, Fabi, deja de jodear a la cabina, ¿no? Ya, y vamos, Super 8, ¡vamos! ¡Vamos, Super 8, lo vamos! Porque te quiero tanto, te iré a ver. Porque te quiero tanto, te iré a estar. Soy del 8 desde que nací. Y del 8 me voy a vestir. ¿Me voy a morir o me voy a vestir? Me voy a morir. Chao. Oye, turco jesuita. Oye, que dile a Juanpi, déjate. Oye, suelta la carina. ¡Ya cállate! Pero no te refalí. Estáis mojando el saco. Oye, parece que yo también lo mojé. Va a dormir todo mojado. Ya, bájate, oye. Ya, cállate luego. Cállate luego. Ya, te tiro nieve. Ya, qué bueno. Ya, qué bueno, ya. Oh, tengo todo. Llegué arriba, a la cima, al fin. Estoy contento, llegamos. Llegué. Descansado. Ya, sí, vamos, ya, bien. El día debe venir más abajo, a unos 2 kilómetros más, no, unos 200 metros más o menos. Y así el panorama aquí arriba, todo nevado. Y ahora vamos a explorar el topo.
queridos amigos. Qué imbécil está hablando. Estamos ya bajando aquí con Daniel Sireno Tudela y aquí con Felipe Churrasquín Carrasco. Ustedes pueden ver de que no es guata, sino es que saca nomás. Anoche fue una travesía. ¿Por qué hablas como cuico? Ayer fue una travesía súper intensa. Ya. Ahora va a hablar el máster acá. Ya, Churrasquín. ¿Tú te ves que tiene un equipo adecuado? Viene preparado al máximo. Quiero ver tu saco de dormir, Churrasco. Yo ando para los pasos. Anda para la casa y te lo muestro, porque no está acá. No lo traje. Caché que ayer ya no importa si no lo contar. Ya, cuéntalo. Quiero hacer una recomendación de utilidad pública. Si algún día van a comprar algún guante de salongas, fíjense que no sean de primera caja porque se rompen al tiro. A ver, mostremos. Y no suban y no tomen una Red Bull, por favor, porque pues la van a vomitar. Y no vengan resfriados tampoco. Que vengan con equipo. Si es posible, vengan con equipo. Para que no pase el frío en la noche. Para que no tengan que abrazar a Tudela. Están subiendo ahí. Ya. Eso. Nos despedimos. No, ahora vamos a bajar. Venimos desde allá, desde más allá arriba, porque ese cerro es mentira. Eso nunca fue una cumbre. Ese cerro esconde como tres cumbres más. Sí. Y venimos bajando desde allá. Entonces, yo le tiré un montón de... Y ahora faltan alrededor de 4 horas, esperamos, o 3. ¿A un paso normal? Un paso rápido, no normal. No, un paso normal. No, tenemos que llegar a Europa. Por favor, enfócame. Y espero que no me den calambres, porque ayer... ¡Por favor! ¡Que la sufrí con calambres! Oye, pero... Cada dos pasos un calambre. Dile qué le pasó a tu calcetín, po. Bueno, mi calcetín... No, ya, cortemos, no queremos detalles. Sozinho não consigo.